Nuevamente, buenos días o buenas tardes. Reiniciamos con esta cuarta audiencia de la mañana, que sin duda tiene un tema fundamental en la vida institucional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relación con el pueblo argentino. Sobre el derecho a la memoria, verdad y justicia ante crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Agradecemos la presencia de las organizaciones peticionarias, Abuelas, Madres de Mayo y otro conjunto de organizaciones que ya irán siendo presentadas, y a la representación del Estado de Argentina. Como ustedes saben, el desarrollo de esta audiencia supondrá que cada una de las representaciones tendrá una intervención inicial de hasta 15 minutos, que yo indicaré cuando falten 5, 3 y 1. Luego de escuchar a ambas representaciones, la comisión, a través de sus integrantes, hará algún tipo de comentario, pregunta, y volveremos para una segunda intervención de ustedes, de ambas partes, por todo el tiempo que la duración de la audiencia lo permita. Me acompaña en la mesa el comisionado Paulo Bánuqui, que es el responsable de nuestra nueva unidad sobre memoria, verdad y justicia. El comisionado, el relator especial para libertad de expresión, Edison Lanza, y la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido. Yo soy Francisco Eguren, presidente de la comisión y relator para Argentina. Agradeceré que al momento de iniciar sus intervenciones, pues cada una de las representaciones o presente a sus integrantes o la persona que va a hacer uso de la palabra, pues se identifique indicando su nombre, la organización o cargo que cumple. Y bueno, sin más preámbulos y para optimizar el tiempo, tienen la palabra en esta primera intervención hasta por 15 minutos. Adelante, por favor. Buenos días a todas y a todos. Soy Luz Palmas Aldúa, coordinadora del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales, y queríamos agradecer una vez más a la Comisión este espacio que le da a los organismos de derechos humanos de Argentina. El proceso de juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina es una referencia a nivel regional. En los últimos 14 años se abrieron investigaciones judiciales en casi la totalidad de las provincias argentinas. Según registros del CELS, a junio del 2017 había 3.112 acusados por delitos de lesa humanidad, de los cuales 781 personas fueron condenados, 449 causas activas y 185 juicios finalizados. Las resoluciones judiciales que resolvieron 67 sobreseimientos, 201 faltas de mérito y 80 absoluciones son una clara demostración de la inexistencia de automatismos en las investigaciones y, en consecuencia, del respeto al debido proceso y las garantías constitucionales de los imputados. Al mismo tiempo, se implementaron un variado conjunto de políticas públicas en los últimos años que han permitido significativos avances en la reparación integral de las víctimas, la restitución de la identidad de nietas y nietos apropiados, el hallazgo de información y la sistematización de archivos, la creación de sitios de memoria, entre otros. Sin embargo, este sostenido y progresivo avance en el proceso de memoria, verdad y justicia se vio fuertemente afectado desde el inicio del gobierno del presidente Mauricio Macri, pues desde entonces distintos funcionarios promovieron un discurso público que relativiza la gravedad del terrorismo de Estado, llegando en ciertos casos al negacionismo, y se debilitaron o desmantelaron dependencias del Poder Ejecutivo Nacional que contribuían a las investigaciones judiciales. Este contexto tuvo su correlato en el Poder Judicial, especialmente en la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal, donde se adoptaron criterios y decisiones claramente regresivas. Para completar el panorama preocupante, el Poder Legislativo tiene políticas públicas sobre la materia pendientes de implementación. En cuanto a las preocupaciones que generan las decisiones y mensajes del Poder Ejecutivo, podemos señalar que a fines de marzo del 2016 se disolvió la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, que contaba con un grupo especial de relevamiento documental. para analizar los registros de las fuerzas de seguridad federales a fin de responder los requerimientos del Poder Judicial. También en la órbita de esta dirección funcionaba un grupo especializado en la investigación de casos de apropiación de niños que estaba contemplado en el acuerdo de solución amistosa suscripto entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional en el caso Pegoraro. Frente a los reclamos de Abuelas, fue reubicado en la Dirección de Pruebas de Integridad, una dependencia relativamente similar a un área de asuntos internos del Ministerio, sin enfoque de derechos humanos. En el ámbito del Ministerio de Defensa se derogó la Resolución 85 del año 2013, que prohibía que los imputados y condenados por lesa humanidad atendieran su salud en hospitales de las Fuerzas Armadas para prevenir que se fuguen y ayudar a la separación de los responsables de estos crímenes de las instituciones militares. Cabe destacar que el Servicio Penitenciario Federal cuenta con hospitales en condiciones de prestar la debida atención médica. En el Banco Central fue disuelta la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos, un área que se encargaba de relevar documentación que vinculaba a ciertos actores económicos con delitos de la dictadura y el endeudamiento externo ilegal. El Centro de Asistencia a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, Dr. Fernando Ulloa, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se vio afectado por movimientos de personal, hubo despidos, luego algunas reincorporaciones. Sin embargo, lo más problemático ha sido que el mismo plantel de profesionales debe ahora intervenir en otras temáticas que exceden el acompañamiento de víctimas del terrorismo de Estado y de violencia institucional, lo que genera un debilitamiento en la política pública específica para estas víctimas. Este centro interviene también en el otorgamiento de reparaciones, donde se registran importantes demoras. Por otro lado, también se registran regresiones en el cumplimiento de las prisiones preventivas o sentencias condenatorias. En diciembre del 2016, el Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Justicia, dispuso que los detenidos procesados y condenados por delitos de lesa humanidad fueran trasladados a una unidad penitenciaria que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo. Durante la dictadura, ese lugar fue un centro clandestino de detención y una maternidad clandestina donde nacieron niños que luego fueron apropiados. Esa unidad penitenciaria había sido cerrada en el año 2013 debido a incesantes reclamos de los organismos de derechos humanos y las deficientes condiciones de seguridad. Su actual reapertura resulta agraviante, pues no solo no se preserva la memoria sobre lo ocurrido allí, sino que constituye un régimen carcelario de privilegio, donde hay incluso una cancha de tenis para alojar exclusivamente a responsables de estos crímenes. También se registra una tendencia creciente al otorgamiento de prisiones domiciliarias, mientras que en el año 2015 el 41% de los detenidos estaba en su domicilio. En el año 2017 ya alcanza el 50%. Esta tendencia es preocupante, especialmente porque existen graves deficiencias en el control de las prisiones domiciliarias. Reiteradamente, periodistas y organizaciones de derechos humanos registran casos de imputados violando las prisiones domiciliarias, pues el organismo a cargo de supervisar estas detenciones, que es la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que depende de la Cámara Federal de Casación Penal, cuenta con un limitado plantel profesional y solo actúa en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Corrientes y Misiones. Otro claro ejemplo de la falta de impulso al proceso de memoria, verdad y justicia se refleja en la inacción del Poder Legislativo en lo que tiene que ver con la investigación sobre las responsabilidades de los actores económicos del terrorismo de Estado. En noviembre del año 2015, el Congreso de la Nación, mediante la Ley 27.217, dispuso la creación de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura, cuyo objetivo es analizar las consecuencias de las políticas económicas adoptadas entonces e identificar a los actores que contribuyeron y o se beneficiaron de esas políticas, y proponer las modificaciones legislativas necesarias para revertir sus consecuencias. La creación de esta comisión recibió el apoyo de expertos y relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Internacional de Juristas y Amnistía Internacional, y a pesar de ello, lamentablemente, a casi 2 años de su sanción, la comisión no ha sido conformada. Bien, voy a continuar representando a las mismas organizaciones, sin perjuicio de mencionar que soy coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. Mi nombre es Alan Yud. Entonces, continuando con lo que decía mi colega recién, en el nuevo contexto político, y los mensajes del Gobierno Nacional también tuvieron eco en decisiones de la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal y, en consecuencia, en algunos tribunales orales federales. El dato más relevante en este sentido es el fallo de la Corte, conocido como Muiña, que declaró aplicables a los procesos de los que estamos hablando la llamada Ley del 2x1. En ese fallo, la Corte omitió realizar el control de convencionalidad, violando así la prohibición de conmutación de penas para crímenes de lesa humanidad. La propia Comisión ha expresado que el fallo se aparta de los estándares internacionales en la persecución de graves violaciones a los derechos humanos, y lo mismo han dicho varios organismos del Sistema Universal de Protección. El extendido repudio social forzó la rápida respuesta del Congreso Nacional y se dictó la Ley 27.362, una norma interpretativa que aclara que la regla del 2x1 no puede beneficiar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Así, los tribunales inferiores se apartaron de la doctrina fijada por la Corte. Sin embargo, nuestra preocupación radica en que la Corte aún no ha emitido un nuevo pronunciamiento, a pesar de que tiene varios casos sobre la misma temática, el mismo asunto, pendientes de resolución. Unos meses antes, la Corte ya había dictado un pronunciamiento regresivo. Puntualmente, en el caso Villamil, declaró la prescripción de las acciones civiles contra el Estado derivadas de crímenes de lesa humanidad. Estas decisiones se suman a la histórica dilación en la resolución de causas penales por estos crímenes. A junio de este año, según registros del CELS, el máximo tribunal solo se ha expedido en el 24% de las sentencias que llegaron a esa instancia. En ese sentido, es ineludible señalar que la Corte, en su actual composición, no ha emitido ningún pronunciamiento de fondo impulsando estos juicios. La lentitud en el avance de las causas también se refleja en la Cámara Federal de Casación, donde solo se ha revisado el 30% de las sentencias. La avanzada edad de los imputados y de las víctimas hace necesaria una mayor celeridad. A junio de 2017, de hecho, 50 causas se encuentran elevadas a juicio y a la espera del inicio del debate oral. En todas las jurisdicciones, la falta de integración de los tribunales y la baja periodicidad de las audiencias hace que se demore la tramitación y el dictado del fallo. Un caso emblemático es el del juicio ESMA unificada, que tramita ante el TOF 5 de la Ciudad de Buenos Aires. Ese juicio comenzó en noviembre de 2012 con 68 imputados. 14 ya han sido apartados de ese proceso, bien por problemas de salud o porque fallecieron, y el juicio, a 5 años de su inicio, continúa en curso. Esperamos que haya veredicto para el mes próximo. La postergación del inicio de juicios es recurrente. Otros ejemplos que podemos mencionar es el caso de la noche del apagón en Jujuy y el que se siga a directivos de la empresa Ford por el secuestro de sus trabajadores, que fueron postergados en 2 ocasiones. En estos casos no existe ninguna medida pendiente, simplemente hay que realizar el juicio oral. En este panorama se destaca por la negativa la jurisdicción de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, donde hay 17 causas pendientes de juicio. En La Plata sucede algo similar, donde suman 14 las causas pendientes. En lo que respecta a la jurisprudencia del máximo tribunal penal del país, la Cámara de Casación, en 2016 se retrocedió claramente en los estándares aplicables al juzgamiento de esta clase de crímenes. La Sala Tercera pronunció un fallo sobre la llamada masacre de la Capilla del Rosario, revocando las condenas de 3 militares con argumentos justificatorios de los crímenes y responsabilizando a las víctimas. Esa misma sala recientemente revocó la única condena a un empresario por delitos de lesa humanidad, Marcos Levín. Para llegar a esa decisión realizó una interpretación arbitraria de la jurisprudencia de la Corte, ignoró el contexto de represión sistemática a los trabajadores organizados y el aporte verificado de esta persona, que resultó en el secuestro e imposición de tormentos a un trabajador. La Casación concluyó que ese caso no era un caso de lesa humanidad. En esta dirección, en el último año se registraron algunas sentencias absolutorias de tribunales orales, donde, si bien se tienen por acreditados que existieron ciertos crímenes y se reconoce la intervención de los imputados, se descarta su responsabilidad alegando que obraron en lo que en derecho se conoce como error de prohibición, es decir, que no conocían la ilicitud de su conducta. Esto sucedió en la sentencia por el llamado Operativo Independencia en la provincia de Tucumán, donde dos policías que intervinieron en secuestros y torturas fueron absueltos con este argumento y en una causa en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Como contracara, en los últimos 2 años se consiguieron algunas sentencias muy relevantes que concitaron grandes movilizaciones de apoyo en tribunales y reflejan el vigor del movimiento de derechos humanos, como las sentencias de Plan Cóndor, La Perla en Córdoba o el llamado juicio a los jueces en Mendoza. También se avanzó en el procesamiento del ex jefe del ejército César Milani. Sin embargo, como reflejo del complejo escenario que se presenta en el país, el Gobierno Nacional pretendió utilizar este indudable logro de las víctimas y del movimiento de derechos humanos como un elemento para cuestionar al propio movimiento y a sus referentes. La Comisión conoce bien la trayectoria de los organismos de derechos humanos aquí presentes, por lo que me ahorro de más comentarios. Esto nos lleva a tratar la situación de los defensores de derechos humanos, en especial los que promueven estos juicios. Se han registrado varios episodios de amenazas que han sido oportunamente denunciados y de lo cual podremos informar luego a la Comisión en el espacio posterior. Y también en ese sentido se destaca la decisión de designar al frente del programa de protección de testigos a un ex militar que, si bien no está involucrado en hechos de la dictadura, se trata de un oficial joven, es una persona que no genera confianza en las víctimas. Para concluir, solo señalar que la desaparición de Julio López no registra avances, esa investigación, y voy a ceder la palabra a la señora Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, muy buenas tardes. Tal como hemos adelantado, estas regresivas decisiones judiciales o el debilitamiento de áreas clave del Poder Ejecutivo no constituyen hechos aislados ni pueden comprenderse sin analizar el contexto en el que se producen. En estos años han reaparecido en el discurso oficial los conceptos de guerra y reconciliación. El propio presidente omite referirse a estos hechos como terrorismo de Estado o crímenes de lesa humanidad. Fueron muy resonantes las declaraciones de dos funcionarios públicos que relativizaron el número de desaparecidos y el alcance de la represión con un discurso claramente negacionista. Ante el aniversario del golpe de Estado, el 24 de marzo pasado, el bloque de diputados del partido de gobierno asimiló la actividad de los organismos de derechos humanos a un negocio. En línea con relativizar el terrorismo de Estado mediante la utilización del discurso de los dos demonios, recientemente la ministra de Seguridad sostuvo que durante la década del 70 ni los demonios eran tan demonios ni los ángeles tan ángeles. Ninguna de estas declaraciones fueron rectificadas ni sufrieron el rechazo de las más altas autoridades del país. Por eso, porque vemos con preocupación cómo desde las más altas esferas se promueve abiertamente o solapadamente desandar el camino de recorrido en estos 40 años de lucha. Estamos una vez más recurriendo a esta ilustre comisión que tan importante fuera en los momentos más duros de nuestra historia, buscando preservar lo conquistado y avanzar sobre lo pendiente. Por lo expuesto, venimos a solicitar al Estado argentino, uno, que garantice las políticas necesarias para asegurar la plena continuidad y profundización del proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad en la Argentina. 2, que el Poder Ejecutivo restablezca las políticas públicas desmanteladas y resuelva reincorporar al personal especializado que fue desplazado sin causa. 3, que el Poder Judicial cumpla con las obligaciones internacionales de sancionar adecuadamente a los responsables de crímenes de lesa humanidad y diseñe estrategias para acelerar las investigaciones y los juicios orales. 4, que se avance en la investigación y el juzgamiento de empresarios, directivos y o personal jerárquico de empresas involucradas en crímenes de lesa humanidad. 5, que el Poder Legislativo ponga en marcha la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura cívica-militar. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra ahora para la representación del Estado. Buenas tardes, señor presidente, señores comisionados, señores peticionarios. Primero presento a la mesa, como está integrada, el doctor Jorge Seinfeld, director de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación, el doctor Brian Shapiro, subsecretario de Protección de Derechos, el doctor Mariano Friedman, director del programa Verdad y Justicia, el doctor Ciro de Martini, asesor del Ministro de Justicia, y el doctor Ramiro Badía, del área internacional de la Secretaría de Derechos Humanos. Señor presidente, nuestra presencia aquí es para ratificar como gobierno que nuestro programa de acción se sustenta en el respeto irrestricto de los derechos humanos y al mismo tiempo para rechazar toda malintencionada imputación de indiferencia, negacionismo y vaciamiento. Nosotros hablamos con nuestros actos y con datos precisos daremos respuesta a cada una de las falsas y distorsionadas afirmaciones que tenidas de prejuicios y sostenidas en convencimientos ideológicos y partidarios, son reiteradamente puestas de manifiesto desde meses antes de iniciar nuestra gestión en diciembre de 2015 y fueron parte hasta hoy de una campaña de desprestigio y equiparación con la dictadura militar, su pensamiento y sus procedimientos, agravios y prejuicios que no podemos aceptar desde ningún punto de vista, como tampoco son avalados por una sociedad que se expresó mayoritariamente en contra de esos procedimientos en las elecciones del pasado domingo 22. El presidente de la Nación ha puesto como faro la verdad, en virtud de que es un valor supremo, y a la justicia como un bien social que debe funcionar de forma independiente, como no ha ocurrido en los 12 años que precedieron a nuestra gestión. La agenda de derechos humanos, agenda que denominamos ampliada, tal como se plasma en cada uno de nuestros documentos, tiene como sostén fundamental a la memoria, junto al respeto, el encuentro, el diálogo y la inclusión. Lo dicho entonces nos permite ratificar que memoria, verdad y justicia es política de Estado a la que honramos con indicadores de eficiencia mayores a los heredados, lo que sospecho que debe representar un profundo pesar para miembros de la gestión anterior que ven superados sus alcances en la materia, por un gobierno que aducen pretende el olvido. Nuestro país en los años 60 y 70 se vio inmerso en una lógica de violencia que tanto dolor nos causó y cuyas heridas aún no han cicatrizado, donde los derechos humanos no fueron la inspiración de ninguno de los actores involucrados. Ese pasado es el que no queremos repetir, por lo cual, con un profundo ejercicio de la memoria, trabajamos permanentemente en función de una cultura de la paz y la no violencia de ningún tipo, porque elevamos la bandera de nunca más como legado inapelable. Cuando hablamos de guerra sucia, lo hacemos en los términos explicados en el libro Las cifras de la guerra sucia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, editado en agosto de 1988 y prologado por Horacio Verbisky. Reconocer el contexto de violencia del que emergió el terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura no significa en ningún sentido avalar la teoría de los dos demonios. Nunca lo hemos hecho ni lo haremos. Es otro engaño que trataron de adjudicarnos, pero que les quede claro a todos. La dictadura instaló el más siniestro y sistemático plan para diseminar el terror entre nuestro pueblo. Los argentinos hemos demostrado en estos años de consolidación democrática que no queremos volver a vivir aquel horror. No creemos en las generalizaciones al hablar y sostenemos que cada uno debe pagar por obrar fuera de la ley. La última década demostró que cuanto más cerca del calor del poder se estuviera, más lejos de los alcances de la justicia se estaba. Así fue que se designó al general Milani como jefe del ejército, una verdadera ofensa a la sociedad argentina, a las políticas de derechos humanos y a los propios organismos de derechos humanos. Lejos de esa conducta hipócrita, nosotros hemos denunciado y querellado a quien fuera el jefe de las Fuerzas Armadas, apañado en muchos casos por los organismos de derechos humanos, desoyendo las denuncias existentes y sin atender los pedidos desgarradores de los familiares de las víctimas. En honor a la verdad, hay que recordar que incluso el Centro de Estudios Legales y Sociales, que ocupaba, como es de público conocimiento, un lugar privilegiado en el diseño de las políticas públicas de derechos humanos del gobierno anterior, viró para otro lado durante mucho tiempo ante aquella designación. El general Milani se encuentra hoy detenido y procesado por la justicia, y la querella es llevada a cabo por esta Secretaría de Derechos Humanos. Del mismo modo, la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en la causa que investiga la desaparición de Jorge Julio López, presentación denegada por el juez. Sobre este último caso, es necesario precisar que para esta comisión el paradero de López no fue un tema de interés durante 4 años. Celebramos de cualquier modo que este nuevo tiempo en el que se pone el foco en esta desaparición y comprometemos todo el esfuerzo del Estado argentino para colaborar con la justicia en la investigación. Quisieron también tacharnos de insensibles o asimilarlos con gestiones nefastas por hablar del curro de los derechos humanos. Para un defensor sin atenuante de los derechos colectivos y las garantías individuales como quien habla, no existe razón alguna para deslegitimar una política activa que reconoce y amplía libertades. Pero aquella referencia tuvo como único objetivo denunciar los enjuagues inaceptables que encarnaba el plan Sueños Compartidos, los cuales se fueron amasando con dinero público y ante la pasividad o complicidad absoluta de quienes debían cumplir funciones de contralor. Queremos más derechos y no más usos espurios en nombre de los derechos humanos. Señor Presidente, la tragedia del terrorismo de Estado se debe dimensionar con toda la carga que significa en cada una de las personas cuyas vidas fueron cegadas, y más todavía en aquellas que aún se hayan desaparecidas. Ese es nuestro convencimiento. Si a responder sobre cifras se nos llama, debate que ya hemos dicho que es inconducente, tenemos que reconocerle a la gestión anterior la creación en el año 2014 del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, el cual informa a la fecha 8.571 personas desaparecidas. Nosotros no queremos discutir sobre cifras, cada persona que ya no está es una tragedia. Señor Presidente, estos datos fueron establecidos y aceptados oportunamente sin queja alguna por quienes hoy nos imputan de negacionistas. Esto es inadmisible. En todo caso, compartimos el criterio y la postura de esta misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando este año objetó la ley promulgada en la provincia de Buenos Aires que obligaba a decir que los desaparecidos en la última dictadura militar fueron 30.000. Hemos dicho claramente que no tiene sentido detenernos a contabilizar porque la dimensión de aquella noche larga no se dirime exclusivamente por la cantidad de víctimas. Ponderamos el diálogo a diferencia de lo ocurrido en la gestión anterior, tal como estamos demostrando en esta audiencia y toda vez que se nos ha convocado. Y en ese convencimiento recibimos a todas las organizaciones de la sociedad civil, sean del signo ideológico que sean y cualquiera sea su objeto que solicitan ser escuchadas y con absoluta independencia y con convicción de nuestras ideas damos las respuestas que corresponden dar. Nuestro límite en el diálogo es la negación de aquel periodo aciago de la historia argentina y en eso somos inflexibles. Como también lo somos en afirmar que en la Argentina del presente y del futuro no puede haber categorías para el tratamiento y cumplimiento de los derechos humanos. No hay más lugar en nuestro país para ningún relato. Nuestra historia se construye con las verdades de todos. Dicho todo esto, doy la palabra a Mariano Friedman, director del programa Verdad y Justicia. Buenas tardes. Muchas gracias. Voy a tratar de sintetizar en el poco tiempo que me queda algunas de las cuestiones que se han hecho referencia. La política de memoria, verdad y justicia en Argentina es una política de Estado. Como los propios peticionantes admiten en la actualidad, a datos del Ministerio Público Fiscal, de la Procuraduría de Lesa Humanidad, existen cerca de 590 causas en trámites por delito de lesa humanidad. Lejos del desmantelamiento de áreas vinculados con el proceso de memoria, verdad y justicia, la Secretaría, por intermedio del programa que yo coordino, Programa Verdad y Justicia, tiene intervención en la mayoría de estas causas, registrando una presencia cercana al 90% en los procesos en debate oral en todo el país. Contención, acompañamiento, análisis de vulnerabilidad de testigos víctimas, estudio de estructuras represivas y seguimiento de procesos judiciales son los ejes de la tarea. Solo para tener una dimensión numérica, en 2014 se establecieron 1.360 contactos con testigos, en 2015 1.800, en 2016 1.200 y en el 2017 ya estamos en el primer semestre cerca de 600 testigos. Contactos con víctimas de apropiación, en el 2015 se realizaron 50, en 2016 se hicieron 80 y en el primer semestre ya se superó ese número en el número de 81 víctimas de apropiación. Se evaluaron testigos en 2015, se evaluaron 1.500, pasando en el 2016 a 2.734 testigos y en el 2017 ya, en el primer semestre, 1.648 testigos. Tanto en informes de vulnerabilidad como en informes de investigación, ya a la mitad de 2017 se superaron las cifras tanto de 2014 como de 2015. La búsqueda de aceleramiento de procesos judiciales ciertamente es una de las preocupaciones fundamentales que tenemos. Sin embargo, esta problemática no es actual. Ya la Corte Suprema, mediante la acordada 42 de 2008, advertía sobre los inconvenientes vinculados a la complejidad de los procesos y a las demoras provocadas en estos procesos de memoria, verdad y justicia. Mediante la mencionada acordada se creó la Comisión Interpoderes en el seno de la Corte. Posteriormente, motivó también el dictado de las reglas prácticas de casación en el 2012, a fin de facilitar la jurisdicción y posibilitar una mayor dinámica en la operatividad y puesta en vigor de estos procesos. Asimismo, la problemática de demora de procesos fue manifestada por el programa Verdad y Justicia en sus informes ejecutivos desde 2013. Esta situación motivó los pedidos también de la reunión de esta Secretaría en la Comisión Interpoderes en 2016, que llevaba tiempo sin reunirse. Y hemos mantenido reuniones tanto públicas como en privado con los distintos actores vinculados a los procesos de memoria, verdad y justicia para trabajar precisamente este tema. Por su parte, también en el 2016, la Cámara Nacional de Casación Penal creó una Secretaría de Derechos Humanos para el seguimiento específicamente de estos procesos. Solo también por una cuestión numérica, también datos de la Procuraduría de Lesa Humanidad, en el 2015, momento de cambio del signo de gobierno, hubo 14 sentencias. En el 2016, 19, y en lo que va en el primer semestre del 2017, 9 sentencias. Estas afectaron en el 2015 a 100 imputados, 161 en el 2016 y 91 en el primer semestre de 2017. De la totalidad de los procesos en curso, a diciembre de 2015, la Secretaría de Derechos Humanos era creciente en 221 causas y actualmente en 222, sumando las 2 querellas que se siguen contra Milani. Por cierto, el staff de abogados querellantes en su inmensa mayoría es exactamente el mismo que se desempeñaba a diciembre de 2015. Respecto del 2x1 que se hizo mención, esto tiene que ver con la sentencia de la Corte Suprema en el caso Muiña. Para ir a lo concreto, esta Secretaría, incluso antes del dictado de la ley, antes del dictado de la Ley 27.362, al corrernos vistas como parte querellante, nos hemos opuesto terminantemente a la aplicación del 2x1. Esto en el caso Truco, un pedido efectuado en Tucumán, previo al dictado de la ley, en donde dijimos explícitamente que no era aplicable la Ley 24.390 y en donde citamos jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo propio hicimos en la jurisdicción de La Plata con los pedidos de Espinosa, de Rufino Batalla, de Claudio Grande y de Echecolás. Lo mismo también se hizo en relación a el pedido que se encuentra, a la vista que se nos corrió a la Secretaría de Derechos Humanos para la aplicación en la Corte de la Ley 27.362. El estado actual del tema en este sentido, según informa la Procuraduría del Crimen, da que en un 95% de los casos resueltos presentados por la aplicación del 2x1 se han denegado absolutamente los pedidos por parte de los jueces inferiores. Con relación a la modalidad del cumplimiento de detención que hizo referencia la representante del CELS, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural no efectúa ni efectuó jamás presentaciones en los incidentes sobre solicitudes de cumplimiento de privación de libertad bajo la modalidad de arresto domiciliario. Atento que de acuerdo a lo normado para la 24.660, las cuestiones vinculadas a la ejecución de la pena corresponden a la autoridad judicial y solo se encuentran legitimados para efectuar consideraciones el Ministerio Público Fiscal. Y ahora, por la reforma de la Ley de Víctimas, también las víctimas directas, sean o no sean querellantes. No obstante esto, en casos en donde la Secretaría detectó irregularidades en esos pedidos, se presentó espontáneamente y así lo hizo en el caso de Miguel Osvaldo Echecolás. Los números en relación al presunto aumento de las prisiones domiciliarias, a septiembre de 2015, como se mencionaba anteriormente, eran 441, cercanos al 40%, en marzo 518 y en mayo 449 y en octubre de este año 529, con lo cual el aumento no significativo de las prisiones domiciliarias se explican más en este salto de 3 años por cuestiones que tienen que ver a la razón, al sector etario de las personas que lo solicitan y su deterioro en prisión que a otras circunstancias vinculadas o cristalizaciones de discursos que se pretenden desde el gobierno. Brevemente, para ingresar a cuestiones que están vinculadas y que se hizo referencia al desmantelamiento de otras áreas del Estado, la alegada disolución de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad debe destacarse que la gran mayoría de sus funciones y competencias han sido absorbidas por la nueva Dirección de Control de Integridad de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, y otras pocas han sido transferidas a otras áreas del Ministerio con la finalidad de optimizar el procedimiento, atento a lo cual la política abordada por la antigua estructura continúa plenamente en ejecución. La actual Dirección Nacional de Control de Integridad de las Fuerzas Policiales y de Seguridad amplió sus funciones en materia de derechos humanos con objeto de ejercer un verdadero control integral sobre todos los actos del personal de seguridad que refleja sus funciones fijadas en la Resolución 225 de 2016. Tampoco resulta cierto, tal como se dejó entrever en la presentación, la disolución del Grupo Especial de Reglamento Documental. Este Grupo Especial continúa funcionando ahora bajo la órbita de la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislatura. En lo que va del año, dicho grupo ha respondido a un total de 2.723 requerimientos relativos a sustracción de menores durante la última dictadura militar. Siendo que tales requerimientos han procedido de distintos juzgados y fiscalías especializados en casos de lesa humanidad y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo a cargo de la señora Claudia Carlotto, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos. Lo mismo cabe aclarar con relación al GEAJ. El tiempo va terminando, por favor. Sí, dos aclaraciones en relación al GEAJ, que tampoco se ha disuelto y que se ha contestado 322 requerimientos durante 2016 y 336 en septiembre de 2017. En lo que respecta, y finalizo con esto, a la Dirección Nacional de Derechos Humanos Internacional Humanitario de Derecho de Defensa, continúa la política de consulta en materia de ascensos al personal militar y sobre el particular se mantuvo comunicación en el periodo 2017 con el Centro de Estudios Legales y Sociales del Ejército, 623 ascensos en 2016 y 508 en 2017, la Armada 281 en 2016 y 218 en 2017, y de la Fuerza Aérea 271 durante 2016 y 251 durante 2017. De hecho, con fecha 21 de junio se remitió al director ejecutivo del CES, Gastón Chilier, los listados del personal militar que se encuentran en condiciones de ascenso. Muchas gracias. Doy la palabra al comisionado Paulo Bánuqui. Gracias, presidente. Es para mí un momento de muy fuerte emoción, quizá de los momentos más fuertes de mis 4 años como comisionado, por mi historia de vida, mi trabajo como ministro en Brasil, ahora como nuevo responsable por generosidad de mis colegas, por la constitución de una nueva área. Esta emoción no debe impedir de mantener la serenidad que se espera de un comisionado, agradecer la solicitud, el honor de estar con personas, abuelas, madres, militantes tan importantes en la historia de los derechos humanos de nuestra América, porque su trabajo es un trabajo de las Américas, es un trabajo de todo el planeta. Agradecer la presencia muy expresiva del Estado argentino, lamentar también que por casualidad no hay una presencia más fuerte del Poder Judicial, porque muchas de las ponderaciones son direccionadas a cambios también en esta área, o amenazas, o perigos de regresividad, ¿no? En sábado realizamos una primera consulta para constituir una unidad temática que se pensaba ser para 50 personas. Hubo 250 inscrições. Aceptamos a metade, 130, cambiamos o sitio para caber a las personas, esa es una prueba viva de que la Comisión debía una área nueva para trabajar ese tema, que es un tema de Argentina, de Brasil, de Guatemala, de Honduras, de México, de todos los países. Hace poco tiempo, en visita oficial en Guatemala, la cuestión de los números, que de hecho podría ser una violación, 10, el tema central no es si son 10 o 30 mil, son, seguro que sean 124 nietos, quizá más 400 en búsqueda, ¿no? Todo eso ya es más que suficiente para que Argentina, situación, oposición, derecha, izquierda, se ponga en un patamar único de no regresividad. También en Alemania hay siempre presiones para alguna revisión y la democracia de Alemania no transige. El Holocausto fue lo que fue, el nazismo fue lo que fue, y también el terror del Estado de Argentina fue lo que fue, y que sea ese el acuerdo de la nueva Argentina democrática, ¿no? En ese sentido, solo me cabe hacer un impulso, un pedido, al Estado argentino, que de hecho siga en una posición que fue simbolizada por un hecho importante de 24 de marzo del año pasado, cuando el presidente Macri ha llevado Barack Obama para el Parque de la Memoria. Eso tenía un fuerte significado, que el tema no es un tema de gobierno, de derecha, izquierda, oposición, situación, es un tema de Estado. Pero la foto muy bella es una foto que obliga, crea compromisos. Los compromisos son esos que el gobierno, con sus mecanismos de nombramiento, indicación, de diálogo e de sus autoridades, busque impulsar isso. E, claro, na democracia seguirão sempre os desacordos sobre cifras, números, dentro de um pacto fundamental que, eu me recuerdo, a Argentina era a referência. Eu, como ministro em Brasília, aprendi com a Argentina, aprendi com meu amigo, colega, hermano, Eduardo Luiz Dualde, a ideia, tudo o que se hacía aí. Então, também, o Poder Judicial de Argentina, que hoje tem uma figura como Zaffaroni em la Corte de Costa Rica, tudo isso, é que seja assim, não? Que esse equipamento, que os sítios de memória, que trabalham com os archivos, a capacidade que tem o governo de diálogo com o Poder Judicial, para não volver em nenhuma hipótese à ideia de dos demônios, a caracterização de terrorismo de Estado, portanto, as partes, os partidos, oposição, situação, esquerda, direita em Argentina ou em Alemanha, que devam trabalhar suas disputas dentro deste acordo comum. Graças. Gracias, Paulo. Solamente de mi parte, reafirmar, si acaso es necesario hacerlo, pero siempre es bueno, que la posición institucional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la lealtad con su historia está claramente vinculada a la lucha por la verdad, la justicia, a la memoria, no a la impunidad. Y creo que en ese sentido, sabiendo de antemano que Argentina es una democracia, que existe una separación de poderes, de todos modos, retomando algo que decía Paulo de la no regresividad, sí en la Comisión ha generado preocupación y ha sido objeto de pronunciamiento algunas decisiones judiciales o de la Corte Suprema que se han recordado aquí, como el caso Muña, o también la interpretación, a propósito del caso Fontevecchi de Amico, que ha dado lugar a una audiencia especial de seguimiento en la Corte Interamericana, en la cual participé. Los órganos judiciales son autónomos, los jueces son responsables por sus decisiones, los ministerios públicos tienen un deber de investigar. El Poder Ejecutivo no puede influir ni cambiar sus conductas, lo sabemos bien. El órgano judicial, a veces muy grande, es decir, órgano judicial, está integrado por personas, igual que el Ministerio Público, y cada quien, y con lo que significa la libertad de expresión, desde la sociedad se puede, respetando el derecho a pensar y a discrepar, hacer un seguimiento a esta conducta. Pero hay temas, como decía Paulo, que son una verdad histórica. La dictadura, las desapariciones, la lesa humanidad, los crímenes en ella. La Comisión está comprometida con eso, en eso seguirá siempre, no importa quiénes estemos en ella. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante esta audiencia, la creación por la Comisión de esta unidad, que será en su momento, ojalá que podamos lograrlo pronto, una nueva relatoría, pero esta unidad de memoria, verdad y justicia, y al haberse encargado a Paulo, es también signo de este compromiso de la Comisión y muy simbólica para la Comisión y, en su caso, para Paulo. Yo dejo mi comentario ahí porque creo que lo importante es escucharlos a ustedes, no solo para los que estamos aquí, sino para quienes siguen esto por Internet. Esta nutrida y en concurrencia muestra la importancia y el interés del tema. Tal vez tú, Edison, ¿quieres decir algo breve? Gracias, presidente, y dar la bienvenida a los organismos, madres, abuelas y también a los representantes del Estado. Me sumo y suscribo totalmente las palabras del presidente Eguren y comisionado Bánuqui. Como uruguayo también creo que este es un momento altamente emotivo y simbólico para los países del Cono Sur. Decir que nunca será suficiente todo lo que podamos hacer para que no haya olvido, para que lleguemos a la verdad, para que exista memoria y para que garanticemos el acceso a la justicia. Y suscribir esto, creo que la Comisión ha iniciado un proceso para consolidar el alcance y el contenido de estos derechos, el derecho a la memoria, la verdad y la justicia, y en ese sentido la experiencia argentina queremos y hacemos votos para que siga siendo ejemplar en la región y nos ayuden a construir estándares para toda la región, porque, por ejemplo, la administración de los archivos de la represión, la gestión de estos archivos, el acceso tanto de las víctimas como de la sociedad a los archivos de la represión y de los organismos represivos, es una materia que todavía tenemos pendiente en muchos países de la región, y en ese sentido creemos que tenemos que construir juntos víctimas, sociedad civil, Estado y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para estandarizar a nivel de todos los países. Este problema no es un problema solo de Argentina, es un problema de la región y que queremos contribuir a la solución, y gracias por los aportes. Gracias, señor Relator Especial para la Libertad de Expresión. Entonces, aunque nos pasemos un poquito, podríamos otorgar la palabra a cada una de las representaciones hasta por 7 minutos. Bien, gracias, señor presidente, gracias, señor relator, comisionado. Buena parte de lo que por ahí tendríamos apuntado para decir me lo voy a ahorrar porque las palabras del comisionado Bánuqui creo que han sido elocuentes y muy claras, y esta delegación las suscribe plenamente. Sin perjuicio de ello, hay una serie de cuestiones que no puedo dejar de apuntar, de señalar, en respecto de la intervención del señor secretario de Derechos Humanos. Más que rechazar la mala fe en la mención al Plan Sueños Compartidos, el señor secretario sabe muy bien que las señoras que están a mi lado no tienen nada que ver con ese asunto, en el que no voy a ingresar porque no, es totalmente ajeno al tema de esta audiencia. Del mismo modo, pareciera que su intervención fue la propia confirmación de lo que hemos venido a decir a esta audiencia. Es la confirmación de que la Secretaría de Derechos Humanos o el Estado, más allá de un discurso, una enunciación de promoción del diálogo, en este momento no está teniendo diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, y parece haber cierta confusión también. Insisto, las señoras que están aquí a mi lado, como bien sabe la Comisión, tienen una trayectoria larga de lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no han sido funcionarias de ningún gobierno, ni del anterior ni de ningún otro, y seguramente nunca lo serán, aunque muchas veces muchos han querido seducirlas por ese camino porque están buscando justamente memoria, verdad y justicia para sus hijos. En consecuencia, tampoco voy a responder las alusiones que se han hecho a la gestión anterior que no nos corresponde. Lo que sí corresponde reflexionar es por qué se producen de unos años a esta parte, como fue señalada en la presentación, algunos precedentes judiciales notoriamente regresivos, como los que generaron la preocupación de la propia Comisión. Como bien sabe la Comisión, memoria, verdad y justicia no es un asunto exclusivamente del Poder Judicial, y el Poder Judicial es bien permeable al contexto político. En este sentido, una de las referencias que no quiero pasar por alto y que estaba en nuestra intervención tiene que ver también con la situación de los fiscales y la Procuradora General de la Nación, que vienen siendo cuestionados en su independencia también. Como bien sabe la Comisión, la independencia de los funcionarios judiciales es una garantía de acceso a la justicia para las víctimas. No son reclamos por funcionarios puntuales, sino porque nos preocupa, como señaló el comisionado Bánuqui, que existan de allí injerencias del Poder Ejecutivo. Quisiera darle la oportunidad también a mi colega y compañera del Centro de Estudios Legales y Sociales, que creo que también de mala fe ha sido aludido en relación al episodio que involucra al general Milani, que de hecho fue anticipado en nuestra presentación. Muchas gracias. Yo también me sumo a los agradecimientos respecto de las palabras de los relatores y los comisionados. Y me parece que la intervención del Estado argentino también nos ha dado la razón en nuestras preocupaciones y en nuestros planteos. Hemos sido acá en plena audiencia de la Comisión Interamericana, sido desprestigiados nuevamente. Me voy a referir a dos o tres puntos que tienen que ver con, en primer lugar, lo que tiene que ver con el caso Milani. Se han dicho consideraciones que no son la verdad. Los organismos de derechos humanos siempre se han pronunciado en contra de la designación del jefe del ejército, del ex jefe del ejército César Milani, requiriendo que se investigue su posible participación en delitos de lesa humanidad. En lo que respecta a la organización que represento, no es cierto que el CEN se haya pronunciado, no se haya pronunciado respecto de la impugnación en su ascenso. La postulación para que el señor César Milani sea jefe del ejército fue impugnada por el CELS un mes después, una vez que se recopilaron todos los antecedentes, fueron puestos a disposición ante el Senado de la Nación y 2 meses después se completó esa información. Respecto también de las fotos que obligan, también quiero mencionar que hay fotos del Estado argentino en relación a dar mucho valor al proceso de desclasificación de archivos de otros estados. También nosotros celebramos el proceso de desclasificación de archivos de esos estados, pero como las fotos obligan a que después esos archivos sean considerados, revisados y evaluadas las pertinencias que tendrán en las investigaciones judiciales. En ese sentido, el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad tenía este área específica para relevar archivos de las fuerzas de seguridad y no tenemos conocimiento de que esa tarea tan primordial de contribución del Poder Ejecutivo claramente en algo concreto a las investigaciones judiciales las esté haciendo ninguna otra instancia estatal. Y para terminar, hemos vuelto a escuchar nuevamente acá, en esta audiencia, el concepto de guerra sucia, un concepto que se ha sacado de los años 80 y se ha traído al año 2017, cuando pasaron casi ya 14 años de procesos judiciales donde todas las sentencias hablan de delitos de lesa humanidad y terrorismo de Estado. Ninguno de esos conceptos hemos escuchado acá hoy por parte del Secretario de Derechos Humanos de la Nación y lamentamos enormemente. Gracias. Muy brevemente. Le voy a agradecer si 30 segundos no puedo. Sí, cómo no. Solamente reiterar nuevamente el agradecimiento de la misión que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que hemos concurrido y seguiremos concurriendo, y tenemos las abuelas casos en seguimiento. Yo digo que las palabras que han pronunciado ustedes nos han hecho muchísimo bien en este momento en que la depresión parece ganar más que el ánimo, pero llevamos 40 años. No nos vamos a deprimir, vamos a seguir luchando con la misma honestidad, con la verdad en la mano. Lo peor que hay es que nos mientan. Eso es inaceptable porque creo que no lo merecemos y que creemos que desde la democracia más larga de nuestra historia hemos dialogado con todos los gobiernos sin distinción de qué partido político representaban, sino deseando saber la verdad, encontrar 30.000 personas desaparecidas y las abuelas más de 500 nietos. De manera que creo que hoy, e insisto, para nosotros es un alimento al alma haberlos escuchado a ustedes, y en nombre de las que estamos acá y los que no estamos acá de Derechos Humanos les agradecemos. Muchísimas gracias. Bueno, a nosotros también nos emociona verlas. Tiene la palabra finalmente el Estado hasta por 7 minutos. Muchísimas gracias. Primeramente, alguna cuestión que había quedado pendiente en relación a cuestiones que se habían mencionado respecto del Centro Ulloa. Quería mencionar algunas cuestiones en relación a esto. El Centro Ulloa ha aumentado su capacidad profesional, ha sumado 4 profesionales en forma directa y otros 4 que prestaban servicios en los servicios de salud, que fueron efectivizados dentro del Centro Ulloa. Al mismo tiempo comenzó a trabajar tanto en la capacitación y publicaciones para ampliar su radio de acción no solo a la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Algunas cuestiones vinculadas numéricamente nada más. Se han realizado 77 acciones de capacitación, formación y supervisión durante el 2016 y 23 durante el 2017. Durante el 2016 fueron atendidas 378 víctimas, 129 fueron derivadas, y en lo que va de 2017 están siendo atendidas 418 pacientes y se realizaron 89 derivaciones. En relación a otra de las cuestiones que se había hecho referencia, vinculado con los exámenes profesionales y juntas médicas, el Ulloa ya retomó todo este trabajo que fue vuelto a realizar unas cuantas juntas médicas por problemas específicos en 78 de esas juntas médicas, donde se detectaron irregularidades, y al día de hoy ya están comenzando a regularizarse ese trabajo también. 2 o 3 cuestiones vinculadas a lo que se habló sobre el final, y le doy la palabra al secretario. En relación a las sentencias judiciales, a nosotros también nos han preocupado algunas sentencias judiciales y hemos, como querellantes en esas causas, nos hemos expresado mostrando nuestro disenso y exponiendo específicamente cuál era nuestro parecer. En el caso de Capilla de Rosario hemos presentado recurso extraordinario. La Secretaría, como parte querellante, hemos recurrido al máximo tribunal para que se revea el fallo. En el caso de Operativo Independencia todavía no tenemos la sentencia, seguramente será motivo también de impugnación y de utilización de las vías que el Poder Judicial nos brinda como parte querellante en las mismas. En Plan Cóndor, La Perla y la causa de los jueces de Mendoza, ponderadas también por los peticionantes, en todos esos casos la Secretaría es querellante. Una cuestión final también en relación a cuestiones archivísticos y que se había hecho mención hace un rato por parte del relator Lanza, que tiene que ver con la manera en la que los estados también nos relacionamos en relación a estas cuestiones. En la última reunión de altas autoridades del Mercosur, la Comisión de Verdad y Justicia, la comisión permanente de la que somos punto focal, y en, siendo presidencia pro tempore, ha logrado que se aprobara, luego también por el CMC, un acuerdo multilateral de cooperación para que los estados del Mercosur pudiéramos brindarnos mutuamente información que tenemos en nuestros archivos en temática de memoria, verdad y justicia, que también me parece un avance regional en lo que tiene que ver con la temática del tema. Así que, bueno, estas eran las cuestiones que quería aclarar. Muchísimas gracias. Celebro la posibilidad de esta reunión, de este encuentro, y aprovecho, tal como lo hice en la sesión anterior, de invitar a la relatora. Invito al relator, a Edison Lanza, que venga a la Argentina a revisar, a ver cómo estamos trabajando el tema de archivos y documentación, que creemos que estamos trabajando bien, pero sabemos también que en un trabajo en democracia, como en la vida, siempre las recomendaciones son bienvenidas. Así que la invitación está formulada. Vuelvo a decir, nosotros respondemos en función o contestamos con nuestros actos. Los dos temas que fueron aludidos, y quiero contestarlos brevemente, el concepto de guerra sucia fue colocado y enviado en la notificación que nos envió por pedido de los peticionarios para esta reunión, y por eso lo contestamos. No es nuestro interés trabajar, y acordamos en el concepto de lesa humanidad, pero fue un pedido concreto o una imputación concreta hacia nosotros para esta reunión, y por eso se respondió. Y yo lamento la mala interpretación que se hizo con respecto a sueños compartidos. Justamente el énfasis fue puesto en la no generalización. Y obviamente que yo sé muy bien quién es abuelas y quién es madres, y fundamentalmente con abuelas, con quien trabajamos y colaboramos permanentemente el mismo día, y que a usted, doctor, le consta. Entonces tengo muy claro, y le pido, entregaré después el documento, como está bien separado y no hay ninguna imputación a las abuelas ni a las madres y a los familiares con este tema. Así que pido por favor que esto quede asentado. Y al comisionado Bánuqui, acuerdo plenamente. Lo único que ratifico, como fue dicho, que no tenemos diferencias en cuanto a nuestro compromiso por la memoria, la verdad y la justicia, que no tenemos diferencia en nuestro repudio y rechazo al terrorismo de Estado y a lo que implica hasta el día de hoy lo que fue la dictadura, la feroz dictadura militar que nos azotó en la Argentina. Y que acordamos, y no hay diferencia, y por eso estamos con Claudia Carlotto trabajando en la CONADI, porque necesitamos encontrar a todos los chicos que fueron apropiados ilegalmente. Y esa tarea es inclaudicable y atraviesa al Estado argentino desde el advenimiento de la democracia, y que nosotros vamos a honrar porque honramos el nunca más. Y yo espero que esta reunión, con la sinceridad que hemos hablado, nos sirva a todos para poder encontrar el camino de diálogo que alentamos, pero que le quede claro a todos. Alentamos el camino de la memoria y la verdad y la justicia. Quizás haya diferencias y hay temas para conversar, sí, pero no estamos de acuerdo con las agresiones, no estamos de acuerdo con las imputaciones. Somos un gobierno netamente democrático, un gobierno legítimo, y que nuestro accionar no tiene nada que ver con la dictadura militar, con sus ideas, con sus siniestras ideas, sus procedimientos. Nuestros procedimientos no son de dictadura o totalitarios, por el contrario. Somos un gobierno democrático, absolutamente legítimo, y trabajamos en función de eso, tomando decisiones. Yo invito, a partir de esta reunión que celebro, retomar el diálogo, la confianza y el acuerdo en todos los trabajos que tenemos que llevar a cabo, por el bien de la memoria, por el bien de los organismos de derechos humanos y por el bien de todos los argentinos. Muchísimas gracias por esta posibilidad. Muchas gracias, señor secretario, y la comisión continuará dando seguimiento a esos temas. Agradeceremos a ambas representaciones que la información comentada acá, datos, cifras, si nos las pudieran hacer alcanzar para estar suficientemente documentados sobre el tema. Muchísimas gracias a todas, a todos los presentes, a las representaciones y a quienes nos han seguido en esta audiencia sin duda histórica. Muchas gracias.